Auspicia este programa Chevrolet. Desde el aire los pájaros afortunados lo ven así, como una alfombra verde, con algunos tonos que van desde el dorado al ocre. Parece tierra, pero es engañoso. Es agua, es como un mar que parece infinito. Esto es el Iberá, un embalse gigantesco que en guaraní quiere decir agua que brilla. Y hay en los esteros una explosión de vida. Pájaros a más no poder. Reptiles, roedores, mamíferos. Han vuelto los osos hormigueros. Ha vuelto el aguaraguazú. Ha vuelto el ciervo de los pantanos. Algún día sueñan con que vuelva el yaguareté, que antiguamente era amo y señor de esta comarca salvaje y casi desconocida. Imagino que todo esto es como un estanque donde el sol se mira, como un espejo que a veces rompe el yacaré con una súbita sumergida, o el canoero con un artesanal golpe de remo. Les presento a los esteros de Liberá, la perla de Corrientes. La primavera ha hecho sus cosas en Corrientes. Ha pintado de verde los campos. Ha multiplicado su fauna. Y si bien Argentina no es África, hay un lugar especialmente indicado para observar animales salvajes. Y ese lugar es Corrientes. A unos 150 kilómetros de la capital, hay que ingresar al pueblo de San Miguel. Pueblo de casas bajas, bajitas y paz de pueblo. Aquí me encuentro con Marisí. Hola Marisí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Que será mi guía durante mi recorrido por ese mundo de exuberante flora y fauna. Totalmente desconocido para mí. Las expectativas son grandes. Después de atravesar el pueblo de San Miguel, dejando atrás una capilla blanca que brilla bajo el sol, Marisí conduce siguiendo calles que bien rápido pasan a ser de tierra. De una tierra casi colorada, como la de Misiones. Cuando se abandona la urbanización, prácticamente uno ingresa a campos donde el horizonte se pierde en la llanura. Y veo hormigueros gigantes más allá de las banquinas. Antes de llegar a la costa de la gigantesca laguna, hay que atravesar algunos campos privados. En total, más de 20 kilómetros de arena y tierra. El proceso siempre es el mismo. Hay que bajarse, abrir y cerrar tranqueras para después continuar viaje. También cruzamos algunos puentes rústicos, pero ya los animales se dejan ver, como el tímido ciervo de los pantanos. Lo que llamamos esteros de Liberá
es una red gigantesca de arroyos, riachos, pantanos, lagunas y bañados, con una flora desmesurada y animales que uno solo puede ver por aquí. Así llegamos al portal San Nicolás, que antiguamente era una estancia con explotación ganadera. Ya no. Hoy es la puerta de ingreso a los esteros desde el oeste y está empezando a recibir visitantes. Marisí forma parte del equipo conservacionista que aspira a proteger el recurso turístico. Esteros de Liberá es una reserva provincial que tiene 1.300.000 hectáreas. Actualmente tiene una sola entrada, un acceso, que es Carlos Pellegrini, que es el que conoce la mayoría de la gente, que tiene la Laguna Iberá, que es muy lindo y que vale la pena conocer. El proyecto busca, este proyecto que se llama Ruta Escénica de Liberá, busca abrir nuevos accesos a la reserva y que los 10 pueblos que están alrededor de la reserva se beneficien de ese acceso, de ese ecoturismo, como lo hace Carlos Pellegrini. Recientemente, otros pueblos cercanos a los esteros se han asociado para participar de la idea común de preservar el recurso. Un camino o una ruta los está empezando a unir. La ruta escénica tiene más de 1.300 kilómetros, bordea todos los esteros de norte, este, oeste y sur, toda la vuelta a los esteros de Liberá. Un anillo. Es un anillo que queda bien, encierra a los esteros de Liberá, por llamarlo de alguna manera, y dentro de este proyecto se incluyeron otros pueblos, otros municipios que tienen que ver con la reserva, como por ejemplo Corrientes Capital, como puerta de acceso, Burucuyá, que tiene el Parque Nacional en Burucuyá y que queda ahí a pocos kilómetros, Palmar Grande, que es un municipio que queda, un pueblo que queda camino, Burucuyá y esteros de Liberá, y el municipio de La Cruz. Todos conforman, junto a los pueblos que están alrededor de la reserva, este proyecto de ruta escénica que, como te decía, busca abrir accesos a Liberá a través de una marca común. Y esa marca se puede dar a través de cartelería, señalética, a través de infraestructura igual. Entonces, si buscamos un estilo para Liberá que se identifique de alguna manera en el mundo, sería con los carteles, con las infraestructuras, con los campings, con todo lo que podamos armar alrededor de los esteros de Liberá. En eso estamos trabajando. Desde el portal de San Nicolás, hay unos 10 kilómetros hasta Puerto Carambola, aunque es demasiado presuntuoso llamarlo puerto. Aquí es donde están las embarcaciones que navegan los arroyos. Ahora nos preparamos para salir en una rústica canoa. Mientras los vaqueanos locales hacen los aprestos, aprovecho para hablar con Pascual Pérez, que es guardaparque, que ya lleva unos cuantos años trabajando en los esteros. Hace un poco más de 4 años, soy oriundo de Burucuyá, no tan lejano a los esteros, así que los códigos idiosincrasia más o menos lo tengo incorporado. Me toca un rol de, soy agente de conservación, trabajo para una fundación que se dedica a la creación de áreas protegidas dentro de la cuenca de Iberá y tratamos de darle un manejo de conservación a los campos que se compraron y que funcionaban antiguamente como estancias, las que se dedicaban exclusivamente a la ganadería. ¿Qué es lo que te gusta de tu trabajo? Lo que más valoro del trabajo de rutina que hago es las recorridas a campo a caballo, me gustan mucho los caballos, y el manejo del idioma guaraní con los parajes, con las comunidades vecinas a Liberá. Pero los esteros de Liberá, ¿qué serían para Corrientes? Es una identificación para el correntino, los esteros de Liberá, uno cuando está recorriendo la zona ve las costumbres que todavía están muy vivas, esas técnicas de manejo con las embarcaciones dentro de los esteros son muy características, esos paseos o recorridas que hacemos nosotros en canoa, con la gente andando en patas o descalzos, con la técnica botador que no se ve en otros lugares, eso nos caracteriza y nos sentimos identificados con eso. Este es el arroyo Carambola, en el cual embarcamos en una canoa a botador.
El vaqueano usa el botador como un remo, pero va impulsando la canoa tocando el fondo del arroyo. A la vez, le sirve como timón. Parece fácil, pero además hay que cuidar la estabilidad de la frágil embarcación. La vista de carpinchos, pájaros y los inquietantes yacarés está asegurada por la lenta y silenciosa deriva de la canoa. Esta es la manera más efectiva de tener avistajes desde el agua. Hasta hace un tiempo, la navegación en esta parte no existía, porque el estero tenía un único ingreso, pero muy alejado de la capital de Corrientes. La Fundación de Conservation Land Trust, que sería algo así como un fideicomiso para la conservación de la tierra, está comprando campos o estancias en el Iberá. El millonario norteamericano Douglas Tompkins está impulsando esas compras para crear nuevos accesos a este paraíso natural. La idea básicamente es abrir los esteros a todo el mundo. Exactamente, sí, que sean accesos públicos, que toda la gente que vive en estos pueblos alrededor de la reserva o en Corrientes o en otras provincias y extranjeros que tanto les gusta venir a los esteros, tengan una posibilidad de entrar, de conocer, de hacerse amigo de la fauna. Porque nosotros como fundación somos conservacionistas, lo que más queremos es conservar este recurso natural y vemos que a través del ecoturismo lo podemos hacer. Es una herramienta válida para conservar porque genera ingresos a estos pueblos, da mano de obra genuina, como el turismo, como actividad productiva es la más amigable con la naturaleza. Entonces, si conseguimos que los pueblos se beneficien de este recurso natural, van a empezar a cuidarlo también y vamos a tener aliados conservacionistas alrededor de los esteros de Liberá. Nuestro próximo destino es ir navegando, pero esta vez en lancha, hasta la estancia San Alfonso. Cargamos todo sobre la embarcación y enfilamos hacia la estancia que está en una isla en medio de la laguna. Iberá alberga una gran diversidad de ecosistemas y más de 4.000 especies de animales y plantas. Aquí hay lagunas y embalsados. Los embalsados son esa vegetación flotante que está siempre en un vaivén sobre el agua. Hay cañadas y bañados que son depresiones donde el agua se acumula y que tienen un metro de profundidad más o menos. Y además hay malezales, palmares y sabanas. En cada uno de estos lugares tienen su casa las distintas especies. Sí, Iberá tiene una fauna muy diversa y algunas que están en peligro de extinción, como el caso del ciervo de los pantanos, el lobito de río, que no son comunes en otros lugares y acá en los esteros lo tenemos bien protegidos y están muy bien representados. Eso en lo que respecta a mamíferos y en aves pasa lo mismo, hay tetapás de collar, monjita dominicana, que también lo usamos como factores indicadores del estado de conservación del pastizal. ¿Y los esteros a futuro, Pascual, cómo lo ves? Como correntino me gustaría que sea un gran parque nacional, que esté bajo esa categoría, que tiene sus ventajas. Por eso la fundación, cuando empieza a trabajar en Iberá, es básicamente por un apoyo a una ley que se creó en el año 1983, donde declaran a 1.300.000 hectáreas parque provincial o reserva provincial Iberá.
La idea de la fundación es ir anexando al área de parque campos para la protección de la fauna. A veces miro en derredor y creo que el mar nos está rodeando. La lancha es como una flecha que va cortando el agua. Tanta cantidad de agua convierte a los esteros en un humedal de importancia internacional. Si es cierto que algún día habrá una crisis por la carencia de agua dulce en el planeta. Después de la llegada a San Alonso, hay que cargar todo el equipaje en un tractor y recién entonces avanzar hasta el casco de la estancia. En San Alonso, la fundación ha logrado reimplantar al venado de las Pampas, una especie amenazada, de la que quedaban solo 1000 ejemplares en una zona inaccesible de Liberá. Los cazadores los habían puesto al borde mismo de la extinción. Ahora hay casi una veintena de ellos en esta isla. Aquí están a salvo y se seguirán reproduciendo. Y eso hará que más turistas y amantes de la naturaleza se acerquen para verlos a Liberá. Los esteros tienen un encanto único que solamente te podés dar cuenta al venir acá. Tiene un paisaje bárbaro, pero a la vez es un paisaje bastante chato, bastante porque tenemos mucha llanura. Pero ese paisaje que tiene mucha agua, y eso también es lindo, ver el agua, el contraste con el sol, el brillo, se ve complementado con la cantidad de fauna que tiene. Y Liberá es uno de los pocos destinos faunísticos que tiene Argentina. Entonces, para el observador de aves es ideal por la cantidad, hay más de 350 especies de aves. Para el que le gusta la naturaleza y salir a caminar y encontrarse con ñandú, yacarés, carpinchos. Para el fotógrafo es súper rico porque donde te das vuelta tenés algo lindo para fotografiar. Para el que le gusta venir a descansar, una estancia como esta es venir a pasar 2-3 días desconectados del mundo, escuchando los pajaritos, despertarse a la mañana en una tranquilidad que no la conseguís en cualquier lugar. Entonces, Esteros de Liberá tiene muchísimas ofertas. Las lagunas son súper transparentes, entonces pueden hacer snorkel, pueden hacer buceo. Hay cabalgatas acuáticas que no se ofrecen en ningún lado. Es nadar con los caballos y pasar el paso, llevando ganado, por ejemplo, o nadando acompañado de los caballos. Se puede hacer kayak, se puede hacer paseos en canoa botador, que eso también es algo bastante raro. Claro, eso como los venecianos, ¿no? Como los canales de Venecia. Como una góndola veneciana que va el gaucho correntino, en este caso, con el botador, que es esa vara larga y se va desplazando por el río, por el arroyo. ¿Qué es lo que hicimos hoy? Hicimos esta mañana y es en total silencio. Entonces no hay ningún motor, no hay nada que moleste a la fauna. Y te da la posibilidad de acercarte a metros de un yacaré para sacarle fotos o para verlo bien. En algunos sitios de los esteros, ya sea como recurso turístico o por necesidades productivas, hay caballos y vacas. En ambos casos, los animales se muestran aquí en una faceta pocas veces vista. Cruzando grandes extensiones de agua, por ejemplo, y muchas veces directamente nadando. En San Alonso está haciendo vuelos de observación el magnate norteamericano Douglas Tompkins. Vuela acompañado por especialistas en felinos que tienen fama internacional. Está buscando una nueva casa para reintroducir el yaguareté en algún lugar remoto de Liberá, dentro de las tierras que compró la fundación. Un lugar bien alejado del ser humano, donde esta especie al borde de la extinción en Argentina pueda seguir viviendo. Mañana hablaré con él. Ahora es la hora de observar la explosión de la naturaleza, que se manifiesta durante todo el día y la noche. Es como una función en continuado. Unos llegan, otros se van.
es como en el teatro. Un protagonista se va del escenario, entra otro. La primavera ha cubierto de verdor los campos de San Alonso y de flores. La luz aporta lo suyo. Todo el Liberá está latiendo. Es un paisaje realmente emocionante por lo que se ve, pero también por lo que se escucha y por lo que uno imagina que está ocurriendo en la tierra, en los árboles, en el agua o bajo ella. Y esto es algo único en el país. He visto aterrizar el pequeño avión sobre la pista de pasto. Es hora de conocer a los esteros de Liberá en toda su magnitud. O yo diría, en toda su desmesura. Fernando es ya un experimentado baqueano del aire. Lo que los canoeros conocen por abajo, él lo conoce por arriba. Nosotros estamos acá, en Nicolás. San Nicolás. Exactamente. Estamos acá, podemos ir por el arroyo Carambola. Ajá. Salir a Laguna Paraná y sobrevolar San Alonso, conocer todo el Carambola y Laguna Paraná y volar a esta parte del estero. Bueno, buenísimo. Despegamos. Y seguimos el curso del agua que nos llevó desde la costa en la tierra firme hasta la isla donde estamos, San Alonso. Por los intercomunicadores, el piloto me va indicando cada uno de los puntos de interés durante el sobrevuelo. Allí abajo, en territorio de San Alonso, se ven algunos ejemplares del venado de las Pampas, especie reintroducida en la isla hace poco tiempo. La primera comprobación durante nuestro vuelo es que los esteros son inmensos. La segunda es que, aunque no lo parezca, todo lo que veo bajo el avión es agua. Incluso lo que yo creo que es tierra es agua. Es más, lo más verde es vegetación que flota. Y la tonalidad más amarronada, que parece un desierto, es agua que inunda los pastizales. Por eso, desde el aire, lo único que uno puede identificar como lo que realmente es son los arroyos o riachos y la isla de San Alonso, donde estoy alojado. Todo lo demás es una forma enmascarada de los esteros. Intento darme una idea de la majestuosidad del lugar. Son 15.000 kilómetros cuadrados de superficie. Para una idea, la capital federal tiene 200 kilómetros cuadrados de superficie. Y sin embargo, esta tierra amplia está amenazada por el hombre. Por más grande que sea la extensión, la voracidad destructiva puede condenar primero a una parte de los esteros y por contagio, esa parte modifica a la otra y así sucesivamente. Y así es que se llega al límite donde los animales finalmente se encuentran sin vía de escape ni subsistencia. Así, con estas cavilaciones, el sobrevuelo llega a su fin. Debería agregar, acabo de sobrevolar el segundo humedal más grande del mundo. Humedal, esto es, la mayor reserva de agua dulce después de la región de Pantanal, a la que obviamente uno se imagina y no se equivoca, en la selva brasileña. En San Alonso me encontré con Tompkins, Douglas Tompkins. Él es norteamericano, es dueño de grandes extensiones de tierra en las costas de Laguna Iberá.
De hecho, él ha convertido San Alonso, que era una estancia, en una reserva natural y lugar turístico. Bueno, llegué a Corrientes en Corrientes en 1997 para comprar esta estancia, de hecho, con fines de conservación. Y bueno, en los últimos casi 15 años estuvimos poco a poco ampliando los campos de conservación y ojalá en el futuro podremos donar al Estado argentino para formar un parque nacional. Pero es algo fuera de nuestro control, somos solo los donantes potenciales y si la provincia y el Estado estiman conveniente de formar un parque nacional, estamos ¿usted dona las tierras? A la espera. ¿Usted donaría las tierras? Sí, claro. Tompkins quiere que los esteros de Liberá sean un parque nacional. Él ha diseñado el camino escénico que da toda la vuelta alrededor de la Gran Laguna. En su afán por abrir pasos desde unos 13 pequeños pueblitos que podrían en el futuro vivir del recurso turístico de los esteros. Bueno, estamos seguros que pronto o luego, no sé, en 2 años o en 10 o 20 años, esto va a pasar. Porque hay una tendencia de gobiernos de aumentar sus redes de parques nacionales y Parque Nacional tiene interés en eso. ¿Y usted cómo llegó a Corrientes? ¿Corrientes? No, estuvimos invitados por otros conservacionistas, colegas argentinos, en la conservación en distintas partes de la nación. Y esta estancia San Alonso estaba en venta en este momento. Y nuestros colegas pensaban que es una idea de comprar esto porque está dentro de la reserva de Iberá. Fue una oportunidad de conservación casi obvia. Tompkins compró unas 150.000 hectáreas de tierra en el Iberá. Son varios campos en distintas zonas de la Gran Laguna. Admirador de las bellezas naturales del sur de Chile, desde comienzos de los años 90, Douglas Tompkins ha adquirido 270.000 hectáreas en la región de los lagos. Su propósito declarado de crear un parque ecológico en la zona generó una larga e intensa polémica con sectores gubernamentales, parlamentarios, empresariales y de las Fuerzas Armadas. Tompkins tiene detractores. En el sur de Chile lo acusaron de comprar grandes extensiones de tierra y de querer cortar en dos partes al país y con eso hacer peligrar la soberanía. En la provincia de Santa Cruz compró la estancia Monte León, muy cerca de la desembocadura del río Santa Cruz, y la historia se repitió. Hubo airadas voces de protesta. Pero Tompkins donó esas tierras costeras, muy abundantes en fauna marina, a cambio de que el gobierno se comprometiera a hacer con ellas un parque nacional. Hoy, Monte León es el primer parque nacional marítimo de la Argentina. Mucha gente se pregunta, ¿qué viene a hacer Tompkins a Corrientes? Ah, sí, no, ahí hay todo tipo de especulaciones. Es natural e entendible. Pasa en todo el mundo en proyectos de este tipo. Pero por eso tiene que quedar en la zona, conocer gente, explicar, mostrar buenos hechos. Claro. Y poco a poco lograr el respeto y también el conocimiento, el entendimiento de la gente local. Es súper importante. Si no, hay miles de trabas, gente no tiene confianza. Esto toma tiempo, esto no pasa ni tampoco en 10 años, toma 20 años. Uh-huh. Hay que quedar allá, hacer la cosa coherente, consistente. Naturalmente hay que hacer la cosa bien y ganar apoyo. Y esto está pasando. Históricamente, a los esteros se aventuraban solo los cazadores furtivos, que fueron exterminando al yaguareté, a los venados y poniendo en serio riesgo a otros grandes ejemplares de Iberá. ¿Y
¿Hay especies que usted quiere recuperar para los esteros de Liberá? Introducir especies extinguidas en esta zona. ¿Cómo cuál? Como venado de la pampa, hormiguero, por ejemplo, pecarí, tapir y jaguar. Ah, jaguarete. Jaguarete. Claro. Es el desafío. Tompkins no ignora que su presencia en Corrientes levanta mucha tierra, por así decirlo. Pero él cree que hay espacio para la industria, la producción agrícola y ganadera, y también para áreas de preservación natural. Nuestro interés, como un solo fundación sin fines de lucro, es de tratar de formar parques nacionales. Hemos hecho, o provinciales, hemos hecho uno en Misiones, Piñuelito, otro parque nacional en Chile, Corcovado, que es un parque bastante grande, 300.000 hectáreas, Monteleón, que es alrededor de 75 hectáreas, 1.000 hectáreas, y ojalá esto, con que puede ser esto en Iberá, puede ser un parque de 700.000 a 800.000 hectáreas. Ah, sería grandísimo. Grandísimo, el número uno en Argentina. Esa es nuestra esperanza, pero como decía antes, depende de la provincia y el estado. ¿Y usted se enamoró de este lugar? Bueno, sí, estamos bastante, qué sé yo, enamorados, en el sentido que es nuestro proyecto, como cualquier lugar adoptado por alguien, toma su tiempo, pero después los años está bastante unido a la tierra. Unido a la tierra. Porque uno puede vivir donde quiera, sobre todo usted. Sí, no, es nuestro trabajo es que nos manda realmente, y un proyecto de esta envergadura requiere que estamos acá en el lugar. ¿Dónde nació? En Estados Unidos. ¿Pero en qué ambiente? ¿A qué se parecía el ambiente donde nació? En la ciudad de Nueva York. Ah, nada que ver con nada esto. Nada que ver con esto. No, no. Tompkins se sube al avión una vez más. Es un multimillonario que se dedica a contar venados desde el aire. Finalmente puede ser que su tozudez se encarrile con los intereses del gobierno de Corrientes y del gobierno nacional. Si el resultado es para preservar un área de una diversidad que no se ve en ninguna otra parte del país, bienvenido sea. Pese a que buena parte del año vive en el Iberá, Tompkins no conoce tanto el terreno como Omar, el paisano encargado de San Alonso. Y bueno, como dice el correntino, ¿no? Permítame presentarme, mi nombre es Omar Rojas, oriundo acá de la zona. Esto es San Alonso, segunda sección de Ituzaingó, provincia de Corrientes, como bien dice el correntino. Y bueno, ya que somos acá de la zona, conocemos el Iberá como aquel que dice, como la palma de la mano, ¿no? Llevamos con mi familia toda una vida ya acá en este lugar, ya que yo pertenezco a un campo un poco más al sur acá de San Alonso, pero a 30 kilómetros, o sea que soy de acá. Omar gobierna sobre 10.000 hectáreas de campo, que esa es la superficie de la isla de San Alonso. Es una pequeña isla en el mapa de Liberá, pero él la ha recorrido parte a parte, palmo a palmo. Él y su familia, cuyos hijos se han criado directamente como isleros. Tengo mi familia de allá, mi esposa y mis cinco hijos que se fueron criando a mi lado, ¿no? De repente ellos, por ahí títulos no van a tener, como otros. Nunca, ¿no fueron a la escuela? Nunca fueron a la escuela, simplemente le enseñamos nosotros lo que sabemos y aprendieron a trabajar en mi lado. Ah, ¿ustedes son los maestros de ellos? Exactamente, nosotros somos maestro y director entre yo y la madre. Pero para sumar, restar, multiplicar esas todas cosas... Todas esas cosas saben. Ah, mire usted.
Y como le digo, aprendieron a trabajar desde muy chicos. O sea que eso de última, para mí es una satisfacción porque el día que se larguen nosotros, ellos se van a poder defender. Claro. Mientras hablamos, por allí hemos visto a un zorrito que se pasea con muy poco temor por el lugar. Claro, porque los zorritos también... También tienen que comer. También tienen que comer y gracias a que esto se hizo reserva, ellos también se amansaron y bueno, ahí están rondando la casa a tratar de comer lo que sobra, ¿no? Siempre sobra un hueso. Siempre, sí, sí. Y es peligroso hacer asado con el zorrito. Claro, hay que estar custodiando, hay que estar ahí al lado del asado hasta que termine, desde que se ponga hasta que termine. Porque si no... No. La palabra zorro tengo entendido que viene... Porque alguno suele decir, ese es un zorro. Sí. Entonces, astuto, claro, es ligero, vivo. Vivo. Sí. Sí, ventajero, ¿no? Sí, ventajero. Omar piensa que su ciclo de trabajador finalizará en esa isla donde vive desde hace tantos años. Aunque ese momento está lejos, a veces se le cruza la idea de que el día de su retiro tendrá que volver al pueblo de Concepción, desde donde vino y donde todavía tiene una casa. De solo pensarlo, Omar se inunda de melancolía. La isla ha ejercido un raro hechizo sobre él. Esto se llenó de animales, siempre hubo. Claro, distinto, siempre quiero decir. Hubo. Sí, distinto. Siempre hubo, nada más que los animales como el ciervo, los pantanos, que son animales ariscos. Cuando hay una ganadería, mucho personal, hay mucho ruido, mucho grito, mucho movimiento. Entonces ellos están más escondidos en el estero, que se mostraban poco. Claro. Entonces cuando se sacó la ganadería y vino esto de andar con mucho más cuidado, de protegerle de todos lados, enseguida empezaron a amansarse y hoy se puede ver a la vista que hay de todo un poco. Y esto sin ninguna duda que a medida que pasa el tiempo va a ir aumentando. Omar reconoce el influjo de esa tierra adoptiva y hoy hasta reconoce una relación distinta con los animales con los que le toca convivir en el mismo hábitat. En principio nos costó un poco acostumbrarnos a este manejo, pero a medida que iba pasando íbamos entendiendo cómo venía la cosa y entonces tuvimos que cambiar un poco de... que de repente antes, por ejemplo, se espantaba un zorro, se le corría un zorro para que no se acerque en la casa. Y hoy ya es normal esto, tener el ciervo al lado, el carpincho, para nosotros es normal y es muy lindo por otro lado, ¿no? O sea, ya son como vecinos. Ya somos como vecinos, como amigos casi. Porque ellos son los dueños del lugar ahora. Ah, esa es la cosa. Yo entiendo así. Tonkin compró esto para ellos, digamos, o sea que ellos mandan más que nosotros. Iberá es un mundo que regala delicias para los sentidos a cada paso, en cada minuto. Su futuro está en juego en este tiempo en que todo lo que ocurre en el planeta con la naturaleza importa y mucho. Qué curioso, cada vez más se necesita de la razón para cuidar la magia de la naturaleza. En el Iberá hay un bullicio que baja de los árboles, una sonoridad persistente pero que no resulta inarmónica con el entorno. Al fin y al cabo, este es el territorio de ellos. Eso es lo que piensa Omar, el encargado de la isla San Alonso. ¿Cuál es el mejor momento del día para usted que nació acá? El mejor momento es a la mañanita temprano. Bien temprano. Bien temprano y de tardecita. Mayormente para ver más animales. Claro, ahí es
una cosa muy musical, ¿no? Por supuesto, y de cantar de pajaritos y de monos y de todas esas cosas. Porque todos aprovechamos el mejor momento, y los animales también. Claro. Sí. ¿Monos también hay? También hay. Puede encontrar en cualquiera de los montes. Desplazándose en la copa de los árboles están los monos carayás. No son agresivos, mientras uno no invada su territorio, claro. Otra vez al agua, a navegar con Omar. La novedad es que ahora hay distintos puntos de acceso a los esteros. Antes, solo se podía entrar para el avistaje de esta fauna desde el pueblo de Carlos Pellegrini. Hoy, el auge por disfrutar de la naturaleza promete un sostenido crecimiento turístico, según cree mi guía Marisí. Se ve fácilmente en Carlos Pellegrini lo que era 10 años atrás a lo que es ahora, la cantidad de camas que se sumaron, de posadas, de hosterías, de todos los niveles. Desde un camping municipal que es de primer nivel a posadas 5 estrellas, pasando por todos los niveles. Lo que creció en materia de oferta turística, de cabalgatas, de el que hace el transfer, el que hace la comida, el que lava las sábanas. Hay toda una cadena de mano de obra genuina que da al turismo. Un caso que yo cuento siempre es, por ejemplo, la mujer que vivió toda la vida en uno de los pueblos, que no tenía un trabajo, que no sabía muy bien a qué dedicarse, con el turismo puede hacer artesanías, que sabe hacer, puede hacer dulces caseros y venderlos al turista. Entonces también es una mano de obra para gente que antes no tenía posibilidades en su pueblo. Los chicos jóvenes que tenían que irse del pueblo a estudiar afuera, porque no tenían posibilidades ahí dentro, estudian para ser guías de turismo, para hacer observación de aves, para ser guías en otro idioma, estudian inglés, y se quedan a trabajar y a vivir en su casa, en su pueblo. La lancha avanza en la gran laguna de los esteros. El sol de la tarde ha convocado seguramente a los animales sobre ese conglomerado de vegetación, como un gran camalotal que adormece a los yacarés con su vaivén. Y verá, también es un paraíso para los observadores de aves. En Pellegrini, que ya viene haciendo turismo hace más de 10 años, turismo fuerte, porque el turismo lo hace hace más tiempo, se reciben muchos turistas extranjeros que vienen a hacer observación de aves. Para el europeo que tiene mucho, le pone mucho énfasis y le gusta mucho la observación de aves, Pellegrini es un lugar ideal. Tenés pajaritos de todos los colores. Y eso lo estamos viendo acá también, acá en San Alonso, en San Nicolás, en Ituzaingó. Al haber tanta variedad y tanta cantidad, seguro que salís a caminar y te encontrás con un montón de variedad. Viste que hoy vimos espátula rosada, cigüeña americana, garza blanca, de todo tipo. Garza mora, carpintero, el yetapá de collar que está amenazado, la mosquita dominicana. Lo que busques, lo ideal es venir con la guía de aves e ir viendo y ir marcando lo que ves y aprendiendo. Meterse en esa cambiante geografía de Liberá es una fiesta. Y para disfrutarla, mejor bajar el sonido del motor y moverse y hablar poco, solo lo necesario. Meterse a navegar en los esteros, ¿cómo es? ¿Complejo, difícil? ¿Hay que tener cuidado? Hay que tener cuidado. No es difícil ni peligroso, digamos. Hay que tener cuidado como en todos lados. Acá usamos lancha, usamos bote común. Hoy por hoy estamos usando más un poco el bote que llamamos acá nosotros canoa. Claro, menos ruido, ¿no? Menos ruido. Es despacio, pero, o sea, lento, pero seguro. Bueno, eso de peligroso, yo he visto yacarés, ¿no? Sí, hay yacarés, pero los yacarés no son agresivos. Ahí está. A no ser que se les moleste demasiado. Claro. O de repente que hayan estado peleando con otro y justo usted en ese momento va a pisa y el agua y bueno, de repente le puede pegar un mordisco, pero así de atacar no son. Por supuesto, esto, como le decía, somos gente acá del estero
Y eso lo estamos viendo de chiquito y con el solo movimiento del animal nosotros estamos viendo qué le gusta, qué no le gusta, qué le incomoda y todas esas cosas. Nunca he visto tantos pájaros distintos reunidos en un solo lugar, solos o en bandadas que surcan este cielo de primavera. Uno de repente siente un gran respeto por este santuario. Al parecer es una conducta contagiosa, porque según Pascual, el guardaparque, todos los visitantes que llegan aquí sienten lo mismo. La primera percepción es de estar en un mundo totalmente salvaje, teniendo a los zorros, ciervos, carpinchos, yacarés tan cercano. Yo creo que ningún turista se imagina eso cuando viene desde tan lejos. Por más que puedan leer bibliografía, folletos y demás respecto a la fauna o lo que puedan llegar a ver, cuando están viviendo eso, la expresión misma de un visitante es diferente. Se sienten muy poco dentro de esa inmensidad. Falta el yaguareté, ¿no? Es un proyecto ambicioso que tiene la Fundación y vamos a empezar a trabajar y a preparar el terreno. Yo, como agente de conservación en los parques, tratamos de preparar el terreno para que en algún momento eso se dé. Si tuviera que definir en un par de palabras lo que es los esteros de Liberá, ¿cómo lo definirías? ¿En cuántas palabras? En un par de palabras, las que te salgan. La octava maravilla del mundo. A la navegación le sucedió una tarde larga en la isla. Empezó a refrescar un poco y el zorro empezó nuevamente a dar vueltas alrededor de la casa. Los árboles se llenaron de pájaros que parecían competir con su canto. El sol hacía brillar las aguas de Liberá, por lo que deduzco que los guaraníes lo bautizaron como a esta hora, al atardecer. Al final, el sol, como un gigantesco tambor, se fue hundiendo entre los árboles y los camalotes, como arrullándose por el vaivén del agua de los esteros. Auspicia este programa Chevrolet.